Una vez tapada la ventana, aplicaremos la primera mano de plástico para luego replastecer. Todo antes para la instalación del veloglás. Luego ya taparemos estos agujeros de yeso. En un principio aplicaremos una mano de imprimación en plástico a toda la casa. Todo bien limpito. Una vez que tenemos la primera mano de plástico totalmente seco, aquí por ejemplo todavía no hemos pintado porque al estar todavía liso tierno, todavía no está húmedo, pues no hemos podido pintar. A continuación, una vez que tenemos toda la casa o parte de la casa pintada en plástico, lo que haremos en los techos que hemos rascado gotelé y paredes que hemos rascado gotelé, cogeremos la llana y tendremos una mano de agua plata de relleno de saco rojo antes de poner el veloglás. Estas paredes, por ejemplo, son nuevas, está el yeso, entonces nada más que tendremos que plastecer por los golpes. Y aquí ahora mismo los albañiles están colocando las planchas de escayola. En esta habitación, por ejemplo, mira, ya hemos tendido con agua plas el paño que va de gotelé, que hemos tenido que rascar, y el techo, ¿no? Que está todavía húmedo, recién dado. Y luego, por las paredes, las que ya están de yeso nuevo, pues nada más que tenemos que plastecer lo que son los golpes. En este caso, aquí tampoco se ha podido pintar porque está todavía el yeso tierno. La viga también, que tuvimos que rascarla, pues también está hecha. En esta habitación, pues, inende lo mismo. Aquí esta habitación ya la tenemos totalmente terminada, está plastecida. Los golpes en el yeso nuevo, que es de lado a lado. El techo, que se rascó en gotelé, se ha tendido una mano. Igual. Y las paredes, ahí, por ejemplo, van a hacer una arqueta. Ahí lo van a tapar, que es la salida de humo de la cocina. Ahí van a poner unas planchas de escayola. Igual, esta habitación ya la tenemos tendida. Las paredes que iban de gotelé le hemos dado una manita. Y a partir de aquí, pues se lijará. Y se le dará una mano de plástico mezclado con alquil. Y luego colocaremos el veloglás. En esta habitación, pues igual, me están poniendo un techo de escayola. Igual. Aquí, por ejemplo, tenemos hecho de ayer, ¿ves? Un paño que va rascado de gotelé, a ver si se ve bien. Ya lo tenemos totalmente tendido. Y ahora vamos a empezar a tender la parte de arriba y tenderemos todo el techo de aguaplás. Esta pared, igual. Esta yeso nuevo. La parte de abajo todavía no está pintada porque todavía no está seco. Y la parte de arriba, pues ya tenemos terminado porque ya todos los golpecitos y arañazos que tenían las paredes. Pues ya lo tenemos. Y es el techo que nos están poniendo. En el salón pues haremos lo mismo. Cogeremos el techo que está rascado de gotelé y lo tenderemos. Este techillo también tenía gotelé, es decir, el salón menos este paño que llega hasta allá al final y el trozo que se ve húmedo, todo eso es yeso nuevo. Entonces no hace falta tender, nada más que se plastecería lo más gordo. Y el resto, pues se tendría que coger la llana y volver a tender, igual que la entrada. Mira la entrada como está también del rascado de gotelé. Siempre hay que pintar un color fuerte, porque contra más fuerte pintemos el color, aunque luego se va a tapar y no se va a ver, pero siempre hay que hacerlo lo más oscuro posible, ¿no ves? Cuanto más oscuro, mejor se ve todas las faltas.
Ya tenemos las paredes y los techos preparados para poner el veloglás. Todo menos las paredes de yeso, que cuando se sequen, pues igual, se da una manita de plástico, se plastecerá. La entrada. No se ve nada. Bócalo. Igual, tenemos ya preparadas las paredes y a falta de preparación de los techos para cuando se seque la escayola. Esta habitación igual. La tenemos preparada, menos los paños húmedos. Tenemos todo el techo preparado. Ya tenemos el veloglás totalmente cortado. Esta es otra habitación que es la que vamos a empezar ahora a poner. Ya también tenemos los rollos cortados para ir colocándolos. Igual. Esta también vamos a colocar los techos y alguna pared que podamos poner velolas. Ya hemos empezado a poner estufas para allá para que se empiecen a secar los paños.